¿Qué pasa, familia? Hoy estamos en Egipto. ¿Dentro sin puerta? Uy, va. Mira, vamos a enseñar un poco el hotel, que es lo más cutre que vais a ver. Que vamos. Se cae a trozos, tú. Ayer conocimos a un chico que trabaja en este hotel y lo hemos cogido para que nos haga un tour a las pirámides de Giza. Este es el barrio, este es nuestro hotel, la putada del hotel, que tenemos la autopista aquí y toda la noche con coches, en plan, así, se oía esto. No entiendo, pero es como la nacional, o sea, no han parado de pasar coches en toda la noche, yo no sé de qué viven, pero trabajan por la noche. Cosas que saber que nos hemos llevado la sorpresa y no sabíamos de aquí de Egipto. Cuando llegas al aeropuerto tienes que ir directamente al Banco Internacional del Cairo, porque tienes que pagar un visado que son 25 euros por cabeza. No sé si tiene un máximo de días o no, la verdad que no nos preguntaron nada. Hemos pillado una tarjeta SIM que nos ha costado como 10 euros con 10 gigabytes. Los autobuses del pueblo son estos, ¿no? No está mal. En la carretera hay como 6 carriles, pues ellos crean 10. La cosa es que la gente se para. De la arcén de la autovía. En la arcén de la autovía, los autobuses estos, aunque vayan por el otro lado, se traspasan al carril que sea necesario y te recogen. Este es nuestro coleguita Moisés, es nuestro guía. Moisés será el que nos abra el camino. Acabamos de llegar a las pirámides de Giza y realmente es más impresionante de lo que pensaba. Y tienes que pagar un ticket que son... Son unos 10 euros de no ticket. No está mal y puedes visitar toda esta zona, full Girilandia como nosotros. Antes toda la pirámide estaba recubierta, pero con el viento pues se ha ido, se ha quedado tipo así. Se comenta que han podido ser los aliens, los constructores de estas maravillas, yo lo creo. ¿Cómo alguien puede construir una pirámide? No lo entiendo. Hoy un camello. Vale, sorry. Goodbye. Moisés será el que nos abra el camino. Están atados los camellos, ¿sabes? Es mejor que no. Nosotros no vamos a participar en esto. Vale, cariño, vamos a tocar. Vamos a tocar una pirámide hecha por alguien. Exacto, vamos a tocar lo que es una piedra alienígena. ¡Fua! It's heavy to sit like that. Esto es ilegal, pero no pasa nada. Me siento como un faraón. Y eso de ahí al fondo pues es el Cairo. O sea, las pirámides están en medio y la ciudad está por allá. Cuidado, chinito, cómo no. ¡Viva los guiris! ¿Qué pasa, amigo? ¡Hello, my friend! ¡No! A mí yo quiero decir que si os podéis sacar el carnet de estudiante internacional, mejor. Porque vale 900 dirhams, ¿no? Entrar a la pirámide y por el estudio vale la mitad. ¡Ole! Adelante, la mano. Como Pedro por su casa, saltando de piedra en piedra. Mujer, 20 camellos. ¿Cuánto? ¿Una mujer? Una mujer. No, dos, cuatro. Tú cuatro. Tú más listo que yo. Bueno, no, ella vale más que muchas mujeres. ¿Cambiar mujer? No, con una mujer ya suficiente. Suficiente, si no, dolor de cabeza. Estas pirámides son para los reyes, como no, y las de las mujeres o reinas son muchísimo más pequeñas y hasta se puede entrar gratis, para que veáis. Vale, comentada muy rápida, que si no la policía nos para y hay que pagarle. Estamos donde la esfinge. ¿Qué tenemos que no decir se puede de esto? Llevar el micrófono, por eso lo hacemos corriendo, pero esta es la esfinge, es toda una piedra. Y es brutal, poco más que decir. Así que nada, que si no hay que pagar. Vale, acabamos de salir de un par de sitios. Nos ha llevado nuestro guía a una tienda de papiros y hemos caído. Ya lo podéis mirar en el TikTok, ya está subido. Y también nos hemos ido a un sitio de perfumes que nos han dejado todo pringado. Bueno, pues eso, ha estado muy interesante. Son tiendas así locales, pero también son un poco atrapaturistas. Porque claro, te hacen toda la explicación de cómo lo hacen, el papiro igual, una mujer que hablan español. Pero hay que saber decir que no. El papiro hacía ilusión. Y ahora nos vamos dirección a... Bueno, no lo sé. Sahara o algo así, que es como una ciudad debajo de la tierra. Ahí no podemos grabar, bueno, grabaremos con el móvil, ¿no? Sí, supongo que sí. Dirección a la ciudad bajo tierra. Vámonos. Lucas, no sabemos que nada. No sabemos hacer nada. Paradita técnica porque vamos, teníamos hambre. Oh, mira, ahora vamos a ver cómo hacen el pan. Vamos hacia el pan. Recién hecho, horneadito. Ah, mira, dice que nos sentemos. It's recording. Lo amasan, lo ponen un poco con harina, le hacen la masa, lo ponen con harina y después lo meten ahí al fuego. Trigo. Yeah. Vamos a comer ahora en un sitio típico, sitio egipciano. La verdad que si el pan estaba así de bueno, no me quiero imaginar la comidita, niño. Bueno, para empezar nos han traído un mix grill.
Toma gafta. Nada, es ternera, porque aquí el cerdo no se puede comer. Ya estamos comidos. Y nos vamos al coche que vamos a visitar ahora sí la ciudad enterrada. Vamos de incógnito para que no nos reconozcan la Silvia Strauss. Estamos caminando con el jefe del santuario, aquí entrando en las catacumbas. En verdad es muy heavy porque las tumbas son tochísimas, en plan no se aprecia. ¿Y cómo las meten aquí? ¿Y cómo las hacen con pequeñas herramientas? Y encima, o sea, son, no es una roca que puede ser una roca aquí, ¿no? Porque es granito, es otro material, no es esto de aquí, que es como tierra, arcilla. Entonces aún nos explica cómo han hecho esto. O sea, hay como muchos misterios en Egipto, tipo que no están escritos. ¿Quién se sabe realmente lo que ha pasado? ¿Serán los aliens? ¿Quién sabe? Vale, vale, estamos entrando a tocar una piedra o en una tumba. ¿Cómo te sientes tú? No sé, es como... Yo juro que estás aquí y sientes que lo han hecho los aliens y ya. Sí, yo me siento como un ano mojado, en plan, anonadado. Vale, estamos aquí en un puesto, mira qué puesto. ¿Estás nerviosa? ¡Vamos! Eso. Muy bien, cariño, te veo fantástico. ¡Esto es la hostia! ¿Cómo tumba el cuadrillo? Bueno, hemos subido hasta aquí arriba. Vaya zona más caótica el Cairo, pero bueno, te lo pasas teta. ¡Venga! Sí, que acabamos de llegar al panorámico, bueno, un campamento egipcio. Pedazo de loft para sentarnos. Nos están haciendo aquí higienizados. Y aquí tenemos para sentarnos. El tecito, qué bueno. Madre me dice que lo que no mata engorda. ¡Salud! ¡Qué pasada los cuatro! Ya cansaditos, para finalizar, vamos a hacer un probando comida egipcia. Nos hemos pasado, la verdad. Y vamos a empezar por estas patatas, que son de pimiento. Bueno, honestamente, las hemos abierto, pero porque teníamos hambre. No lo digas. Se ve que está abierta, no la hemos abierto. Están muy buenas, saben a las campesinas. Las campesinas del ice, muy buenas. Están más buenas que las campesinas del ice. Más baratas. Siguiente, se llama Windows y pone que es de queso. Y no le gusta. Suerte que le he dicho al chico, no me gusta el queso, no es de queso. Son los típicos gusanitos. Sí, ¿por qué se llamará Windows? O gusanitos. Esto es de salado. Vale, tenemos un cheesecake. Es un pan, ¿vale? Que por dentro está relleno de cheesecake. A mí no me gusta. No, a mí tampoco. Pan de leche con... El pan está bueno, pero... Mermelada de fresa. Luego... Unas nubes. En forma de caca. Las claras nubes. Esto tiene fresa adentro. Verdad. Mira. Bomba de azúcar, ¿eh? Más porquerías. Esto se llama Biscream. De biscuit y cream. Bueno, típica galletita. Se lleve el chocolate por debajo. Está bueno. No, marca falsa la de Nutella. Como las de nocilla esas. Esas. No se deshace tanto. Bastante tope estas galletas. Esto es lo que menos gracia me hace. Es una crema de arroz, que yo no soy fan de estas cosas. Ya sé lo que es. Esto va a ser un arroz con leche, cariño. No, no es un arroz con leche. Pues a mí no me gusta. Es así un potaje. No me ha sabido nada. Está bastante, mira. Un arroz con leche de toda la vida, muy bueno. Un poquito de cosas egipcias. Vale, chicos, y vamos a dejar el videoblog por aquí, ya que vamos a pedir algo para cenar. Como dato, nos han dado una aplicación que es como el Globo, ¿no? Como un Uber Eats. Sí, se llama Telepat. Así que nada, espero que os haya gustado y mañana nos vemos. Good night, my friend. Good night. Aquí en el sofá egipcio. Lucas, tienes que hacer un milagro. Es un milagro, tío.